tuve la bendición o la suerte de haber vivido experiencias muy fuertes siendo ya muy joven. No podemos elegir las circunstancias que llegan a nuestra vida. Lo que sí podemos elegir es la actitud que tomamos ante ellas. Y un día me levanté con lo que parecía una enorme contractura muscular en mi cuello. Pero pasaron los días, esta no disminuía, así que mi papá, que es médico, me llevó junto a un cirujano oncólogo. Me operaron, me hicieron una biopsia, el resultado dio cáncer. Tenía un linfoma de Hodgkin en estadio 3. Me hice 8 meses de quimioterapias bastante fuertes, 1 mes de radioterapia y después de este duro año, sané. Aprendí sobre todo la importancia de ponerle onda a la situación. En contra de toda predicción, yo hacía mi vida, iba a la facu, al inglés, a la danza. Y esto increíblemente mantenía mis defensas arriba. Estar activa me daba fuerza. 4 años después, en el 2017, empecé a tener fuertes dolores en mi espalda. Me hice un estudio, me diagnosticaron una recaída de cáncer. Yo tenía 27 años. Entonces, con apoyo de mi familia y de mi pareja de ese momento, decidí ir a Brasil. Yo sabía que inicialmente me iba solo a hacer un diagnóstico allá, pero también sabía que este diagnóstico no me iba a salir menos de $6,000. Entonces, una vez más estaba yo ahí, frente a la transformadora posibilidad de la muerte, pero sintiendo que la vida ardía en mí. Organicé una rifa con mis amigos. Mi rifa inicialmente iba a tener 5 premios. Pero cuando le conté a una amiga lo que yo estaba viviendo, ella comparte mi historia en un grupo de WhatsApp y de repente yo tenía 40 premios y mi pequeña rifa entre amigos se convirtió en la gran rifa. Y así nace la campaña Todos con Sachi. Todo el mundo me escribía para hacerme llegar su aporte, para apoyar, hasta que la campaña traspasó fronteras. Me escribían personas de Argentina, Brasil, Chile, Europa, para hacerme llegar su aporte. Mi historia y mi experiencia de ninguna manera hubiera sido la misma si yo no hubiera colocado mi mente en un lugar positivo y luminoso. Hoy tengo 1 año y 4 meses de nueva vida y nueva médula. Estoy muy feliz y muy agradecida por eso. La realidad está compuesta de la circunstancia más la actitud. Y entender eso fue para mí empoderarme. Así de simple y hermoso es conectar con nuestro interior. No hace falta hacer nada que no seamos. Hay miles de caminos y formas para aportar a este mundo que tanto nos exige de nuestro afuera, pero que necesita urgentemente de nuestro adentro. Necesita farolitos, fuegos artificiales. Necesita de nosotras conectadas con nuestra esencia y nuestro ilimitado poder transformador.